¿De qué me está hablando? De que si yo me mantengo en integridad, mis hijos van a adoptar ese estilo de vida de integridad. Si yo logro como Asa establecer con bondad y con rectitud, será como las vías del tren. Soy bueno y soy recto. Soy bueno y soy recto. Soy bueno y soy recto. Y ahí va, 10 años de paz, 10 años de sosiego, 10 años de conquista, 10 años de multiplicación, 10 años donde comienzo a experimentar todo lo que estoy esperando, 10 años donde veo el cumplimiento de lo que mis abuelos soñaron, de lo que mis padres soñaron, de los que me antecedieron y no pudieron ver sus sueños realizados. Si yo logro encauzarme en estos dos rieles de bondad y de rectitud, voy a ver la bendición de Dios manifestándose y alcanzando lo que mis ancestros no pudieron alcanzar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso le digo que tenemos que hablar de paternidad, sí o sí. Dice que iba un padre con la mano llevando a su hijo, y de repente entraron como en un campo medio dificultoso para avanzar, y el campo tenía montículos, pastizales, hormigueros, lomas. Y entonces el niño se tropieza, porque el niño era apurado, y se tropieza, más el padre lo agarra más fuerte de la mano y lo sostiene. Y cuando el niño va a caer, el padre lo levanta y le dice: cuidado, cuidado, fíjate a dónde vas. ¿Saben lo que le dijo el niño? Papá, fíjate vos, porque vos sos el que me llevas, vos sos el que me conducís, vos sos el que me guías. Queremos una generación de avance, queremos una generación de conquista, queremos una generación que no se detenga por nada y que sea valiente y que arrebate las victorias que nuestros padres no han tenido. Entonces nosotros tenemos que ser los referentes, nosotros tenemos que ser los mentores, nosotros tenemos que caminar en bondad y en rectitud. Te cuento esta historia. Un padre venía con todos sus chiquitos, eran varios, a un parque, y la entrada valía tanto, algunos se ríen, valía tanto hasta los niños de 12 años, pero después de los 12 años valía más cara. Entonces, ¿qué hace el padre? ¿Qué haría usted? ¿Pasan todos? ¿O pasan fulanito, sultanito, y este que de 13, y bueno, que pase también? Decí conmigo: no. Porque hay que ser bueno y hay que ser íntegro. Entonces pasa el de 8, pasa el de 9, pasa el de 11, tenía una escalerita. Y cuando llega el de 13, le dice al hombre que estaba allí cobrando, le dice: este mi hijo tiene 13, tiene más de 12, así que va a pagar más. El que estaba cobrando se sorprende y le dice: wow, qué bueno que todavía haya gente honesta, qué bueno que todavía haya gente que no hace estafa, porque en realidad, si yo hago pasar a todos los niños por el mismo precio y al que tiene más edad lo hago pasar como que tiene menos, es una estafa. Entonces le dice: qué bueno que haya gente como usted. Dice: yo en su lugar hubiese hecho pasar a todos. ¿No se dio cuenta, papá? Sí que me di cuenta, pero
el de 13 va a conocer la actitud que su padre tiene frente a estas cuestiones. Y el día de mañana no va a ser un estafador, va a ser un hombre respetuoso, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué? Porque lo vio en su padre. Apláudale al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte con todo esto? Es que cuando los reyes en esta historia hacían lo bueno ante los ojos del Señor, la generación venidera era bendecida. Cuando los reyes hacían lo bueno y eran temerosos delante de Dios, el palacio estaba en paz. Cuando los reyes se ordenaban y sacaban toda escoria y limpiaban toda la basura y derribaban los ídolos y limpiaban los altares y comenzaban a levantarle culto a Dios, todo el palacio, diga conmigo, todo el palacio reinaba en paz. Decirle al que tenés cerca, ¿querés un año de bendición? Este es el mes clave para comenzar a revertir esas cuestiones que nos atrasaban, que nos demoraban, esas cuestiones que nos tiraban para atrás, esas cuestiones que nos hacían vivir en un ciclo repetitivo. Llegábamos a un punto y ¡pum! Llegábamos a un punto y ¡pum! Llegábamos a un punto donde parecía que todo se acomodaba y íbamos creciendo, íbamos avanzando, íbamos conquistando y de repente ¡plum! ¿Qué dice Corintios? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, quizás es eso lo que necesitamos en este tiempo. Quiero una década de victoria, quiero una década de bendición, quiero una década de conquista, quiero una década diferente. El que tiene que cambiar soy yo, como sacerdote de la casa, como ministro de mi hogar, como referente, como mentor, como padre espiritual. Gloria a Dios. No debo transar con las cosas de este mundo. Por eso puedo ser honesto, pero me puede faltar integridad. Les cuento la última historia de este mensaje. Una pareja llega a un lugar de alojamiento y de repente están con la mujer y el hombre y le dice: vamos a pedir una pizza. Piden la pizza. Aparece el delivery con la pizza. Cuando se preparan para comer la pizza, en la caja de pizza no encuentran la pizza, encuentran fajos de dólares. Esto no pasa acá en Argentina. Hubo un error. Ellos pidieron la pizza, pero en la caja que recibieron la pizza no había pizza, había dólares, fajos de dólares. El hombre dice: yo soy honesto y esto no es lo que pedí. ¿Qué voy a hacer? Lo vamos a devolver, dice. ¡Wow! La mujer no quería saber nada. La mujer dice: vamos al shopping. Compramos zapatos, compramos cartera, compramos pollera, compramos pantalones, compramos. No, yo soy honesto, dice. Yo soy honesto. Y esto no es mío,
esto no es tuyo, esto lo mandaron por error, no sé de qué se trata que una caja de pizza tenga dólares. Acá no pasa, Luján. Sin embargo, se aproximan, porque ahí en la caja tenían la dirección, se aproximan a donde estaba ese lugar de que vendían las pizzas, y entonces pide hablar con el dueño. Los empleados primero le preguntan por qué, y él le dice: tengo que aclararle algo. Bueno, lo traen al dueño, lo llaman, porque no estaba ahí, lo llaman, y le dice: yo vengo a devolver la caja de pizza que solicité. ¿Qué no le gustó? ¿Estaba en feas condiciones? ¿Seguro que se le ha caído al que la repartía y por eso ahora usted la viene a devolver? No. Yo vengo a devolver la caja porque no tiene una pizza. Tiene fajos de dólares. No sé cuánta cantidad era. ¡Guau! Dijo el dueño. A ver, permítame. Le da la caja. Empieza a sacar. Sí, esto es una confusión. ¿Cómo puede ser que metieron los dólares en esa caja y que ahora esa caja llegue a mano suya? Pero lo bueno de esta historia dice que usted es fuera de serie. Usted es una persona admirable. Usted es una persona maravillosa, dice. ¿Quién se le ocurre devolver una caja llena de dólares que fue a sus manos por error? Y dice: esto hay que celebrarlo, esto hay que darle una recompensa. Esto le habla a los empleados y le dice: traigan las cámaras, que este hombre no se ve todos los días. Este hombre es honesto, este hombre es de bien, este hombre es destacado. Traigan las cámaras que lo vamos a enfocar. Denos su nombre, denos su número de documento, denos su dirección. Y el hombre le dice: yo soy muy honesto. De hecho, no dudé en ningún momento de venir a devolver lo que no era mío. Pero tengo un problema. Si ustedes encienden las cámaras y me sacan a mí por el noticiero, me va a ver mi mujer que estoy con otra persona que no es mi mujer. Y se me pudre el rancho. Decí conmigo: honestidad. Otra vez, honestidad. No es lo mismo que integridad. Honestidad no es lo mismo que integridad. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo? Que los que estamos en Cristo hemos muerto a las cosas del mundo y con Cristo somos hecho nueva criatura. Que las cosas viejas pasaron y que con Cristo somos hechura nueva, personas nuevas, criaturas nuevas. Alguien que grite: estamos completos en Cristo. Estamos completos. Otra vez, estamos completos en Cristo. No solamente seremos honestos, no solamente llegaremos puntuales a nuestro trabajo, no solamente cumpliremos con las órdenes que nos han dejado nuestros superiores, sino que vamos a vivir una vida de integridad, aunque nuestro patrón, aunque nuestro superior, aunque nuestro pastor, aunque nuestra autoridad espiritual no nos esté viendo. Decirle a alguien que tenga cerca: no te escondas. Si tu pastor te ve o no te ve, eso no es el problema. Lo que tienes que andar no es escondiéndote de tus autoridades espirituales. Lo que tienes que andar es en el temor de Dios. Aún en tu acostar y aún en tu levantar. Aún en tu respirar y aún en tu pensar. Pastor, usted es perfecto. No, pero voy camino a la perfección. Voy por las vías del tren de Asa, tratando de hacer lo más bueno que pueda y lo más recto que pueda, hasta llegar a ser completo en Cristo.
¿Qué tengo que hacer, pastor? Lo que hizo Asa. ¿Qué hizo Asa? Limpió los altares que sus padres habían corrompido. Limpió y quebrantó a los ídolos que sus padres tenían. ¿De qué me habla, pastor? De que si tus abuelos sufrieron, de que si tus padres sufrieron, tú en Cristo no tienes que seguir sufriendo. Puedes revertir las maldiciones ancestrales. Mi padre fue hijo de un entrerriano. Ese entrerriano, de apellido Mosqueda, llegó a conocer la fama a través de un instrumento, el bandoneón. Escuche bien, porque con esto voy a cerrar, creo. Y este hombre tocaba el bandoneón como nadie allí en Entre Ríos. Esto le dio fama, esto le dio popularidad, y junto con la fama y la popularidad llegó todo lo demás que se conoce en el mundo. Mujeres, juego, vicios. El hombre se fue contaminando, el hombre se fue corrompiendo, y el hombre hasta se fue, ¿cómo le podría decir?, echando a perder por culpa de esa fama a través de ese bandoneón que tocaba como nadie en aquella tierra. ¿Saben qué le pasó? Cuando mi padre, el hijo de ese hombre, tenía 16 años, a ese hombre popular, a ese hombre famoso, a ese artista del bandoneón, lo mataron por la espalda con una puñalada. Porque mi abuela, su esposa, tuvo que salir huyendo de esa tierra de Entre Ríos, y vinieron a parar acá a Mercedes, al río Luján. Ahí levantaron con unas cañitas, ahí levantaron con barro y ahí levantaron con chapas de cartón, algo como para guarecerse de las tormentas, de las tempestades que había en ese tiempo. Mi padre, a los 16 años, pasa por la calle 32 de allí de Mercedes y entra a un templo evangélico, y allí conoce a Dios, se entrega al Señor. Y todo lo que él vivió anteriormente con su padre era sufrimiento, era salir huyendo de su tierra, era vivir ahora en la miseria y no tener el consejo de su padre, la instrucción de su padre, el aliento de su padre. Era criarse solo con hermanos que era una escalerita detrás de él. Sin embargo, conoce a Cristo y él hace un pacto con Cristo. Y él le dice: el instrumento que a mi padre lo llevó a la muerte, yo lo voy a prender y yo lo voy a usar para la gloria de tu nombre. ¿Qué le quiero decir? Que el abuelo había traído maldición a través de ese instrumento, a través de la fama y de la popularidad. Pero mi padre, cuando conoce a Dios teniendo solo 16 años, se entrega a Cristo y hace un pacto con Cristo, y el instrumento que a mi abuelo lo llevó a la muerte fue el instrumento que Dios puso en las manos de mi padre. ¿Para qué? Para que él fuera un salmista, y cuando él tocara ese instrumento, muchos jóvenes recibían la promesa del Espíritu Santo y otros enfermos eran sanados para la gloria de Dios. Revirtió. Alguien que grite conmigo: revirtió. Vamos, otra vez: revirtió. Hermano, Asa revirtió la historia de otros reyes. Asa revirtió las maldiciones que habían traído sus ancestros. Asa comenzó a reinar de una buena manera.
haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Y esta fue la garantía. ¿De qué, pastor? De paz para los próximos 10 años. ¿Cuántos dicen conmigo? Yo voy a revertir. Vamos, vamos, yo voy a revertir. Yo voy a revertir. Dígalo determinado y pisotee el pasado de sufrimiento, el pasado de escasez, el pasado de miseria, el pasado de dolor, el pasado de enfermedades, el pasado de cosas incurables que se llevaron a tus seres queridos. Yo lo voy a revertir, porque no soy yo el que peleo, es Dios que pelea por mí y que ha vencido en la cruz del Calvario y me da la victoria para mis generaciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estoy tirando un rema de Dios. Ordenó a Judá. ¿Cuántos padres a partir de hoy van a cambiar la historia de sus ancestros y van a instruir a sus hijos para que no sufran lo que los demás sufrieron? Fíjense, mi padre sufrió, pero a los 16 años conoció a Jesús, se entregó a Jesús, Dios puso un instrumento en sus manos, después se casó con mi madre y mi madre alababa a Dios en San Andrés de Giles, ella tocaba el acordeón. Así que imagínense, mire la historia que le estoy contando, de un padre músico y de una madre música, ¿qué puede salir? Ustedes me escucharon, ¿no? Decirle al que tenés al lado, si hoy hay un siervo de Dios predicándome la palabra, es porque alguien a los 16 años se entregó a Cristo y revirtió la historia familiar de corrupción, de muerte, la historia de miseria. La cambió. La cambió. Decí conmigo, la revirtió. Y hoy se cumple lo que dice la palabra. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, cuando se le caigan los pelos, se le pongan blanco, no se apartará de ella. Apláudale al Señor, porque ese es el fruto de la oración de mis padres. Mi padre hizo otro pacto cuando yo iba a nacer. No, tenía que ser abortado, tenía que ser sacrificado. ¿Por qué? Porque le estaba comiendo los glóbulos rojos a mi madre y ella entró en un estado de anemia peligroso, en donde dice el médico, si no nace para el 22 de abril de 1968, preparen los regalitos para abril. Dice, si no nace para el 22 de abril, lo vamos a tener que sacrificar. Algunos están sacando cuenta, che. Tengo más de 50. Decirle al que tenés al lado, más Dios había diseñado otra cosa. ¿Y saben cuál fue el voto que hizo mi padre o el pacto que hizo mi padre? Es salir afuera, mirar las estrellas y decirle, Dios, si mi hijo va a ser un siervo tuyo, que se cumpla lo que el médico ha dicho y nazca el 22 de abril como tiene que nacer. Y si no va a ser un siervo tuyo, va a ser un cabezón que me va a dar dolor de cabeza, que me va a hacer transpirar la gota gorda, que voy a tener que agarrarlo de los pelos, agarrarlo con el cinto. Dice, si no va a ser un siervo de Dios, que como dijo el médico, sea sacrificado. Yo te lo entrego en tus manos. Mas si nace, será la señal de que va a ser un siervo de Dios. Y le voy a poner de nombre. ¡Poh! ¡Qué historia, pastor! Le voy a poner de nombre Esteban, para que sea un predicador.
pero también le voy a poner de nombre David, para que sea un salmista como el dulce cantor de Israel. Y el 22 de abril Dios dijo: te di por profeta a las naciones, será mi siervo, será mi siervo. Imagínense, mi abuelo nunca soñó eso, pero mi padre sí soñó eso. ¿Por qué? Porque revirtió la maldición, revirtió la muerte, revirtió la miseria, revirtió la fama del mundo y le creyó a Jesús. Entonces, ¿con qué va todo esto? Que lo que tú hagas en estos 10 años, lo que tú logres en estos 10 años, lo que tú vivas en estos 10 años, será el destino profético de tus generaciones. Si tú te levantas, tus hijos se levantan contigo. Si tú prosperas, tus hijos van a tener mentalidad próspera. Si tú caminas en los principios del reino, tus hijos vivirán